Empieza el espectáculo en Ceuta, concretamente en el Parque Juan Carlos I, con la exposición sobre el padre del cine fantástico e ilusionista del séptimo arte, Georges Méliès. Lo hace de la mano de la Fundación La Caixa y la ciudad, con la inauguración de la exposición sobre el nacimiento del cine a finales del siglo XIX. En la exposición vamos a encontrar algunas de las primeras películas de la historia del cine. Hay material de archivo, fotografías, entradas, dibujos, cartelería, porque gran parte de esta exposición se ha hecho gracias al apoyo de la Cinemateca Francesa. La exposición, que se mantendrá hasta el 21 de enero, se puede ver en un nuevo e innovador formato itinerante que, en un espacio de 200 metros cuadrados, traslada a los visitantes al ambiente de principios del siglo XX para explicar cómo se produjo el nacimiento del cine como fenómeno popular, una apuesta que la Fundación no podía dejar de traer a Ceuta. Si remontamos en la historia, ya llevamos desde el año 92 viniendo a la ciudad de Ceuta, y si sumáramos todos los visitantes que han pasado por nuestras exposiciones, sumaríamos más del millón. Un millón de visitas que seguro se incrementará en estos días. Animar a toda la ciudadanía, a los pequeños, ya ahora en épocas de fiestas, de navidades, con sus padres, a que acudan también a esta exposición, donde bueno, pues van a poder conocer la cara de cómo comenzó todo, ¿no?, en el mundo del cine.